A celebración dun concerto con dúas orquestas a Panorama e París de Noia. Mañá actuarán na Praza de Amboaxe a partir das 9 da noite durante 5 horas. O obxectivo é dobre, que a xente pase ben e que aporte 2 euros para a compra das 2.500 postais de Navidad que se porán a venda na oficina do voluntariado no edificio social e nos comercios da cidade. A cantidade que se recade irá íntegramente destinada ao proxecto do Centro Ocupacional da FAES, entidade que tamén recibirá este ano o 7% da ganancia do terceiro Nadal Solidario que se vai celebrar no Cantón de Molins do 19 de decembro ao 5 de xaneiro. A edil de Benestar Social e Festas, Beatriz Estallo, explicou que a elección desta entidade non foi aleatoria, senón que se tivo en conta que fora elexida en segunda posición como destinataria do Premio Solidario Cidade de Ferrol. O obxectivo do proxecto do Centro Ocupacional da FAES é desenvolver e manter actividades ocupacionais, producindo bens ou servicios valorados socialmente, favorecer a integración sociolaboral, o desenvolvemento da autonomía persoal e o incremento do benestar das persoas con esta enfermidade. Para conseguir estes fins, actuarase no ámbito formativo laboral, social e persoal, formando os beneficiarios en habilidades, hábitos e destrezas para a convivencia social. Pues por cierto que no será la única cita musical mañana en nuestra comarca. En Mugardos, a partir de las 9, se va a celebrar en el Casino Mugardés un concierto del grupo de Juli Gurabich. En el concierto Mugardés, como decimos, en el Casino Mugardés, perdón, este concierto a partir también de las 9 de la noche. Nos vamos ahora a hablarles del tiempo, a ver lo que nos dice Meteo Galicia para mañana. Galicia continuará mañana bajo la influencia del anticiclón situado al norte de Europa. Con esta situación tendremos que esperar cielos poco nubosos o con nubes de tipo alto. Las temperaturas permanecerán sin cambios o con ligeros descensos las mínimas y los vientos soplarán del suroeste. Cielos poco nubosos o despejados mañana en Ferrol con intervalos de nubes de tipo alto, temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas sin cambios significativos. El viento soplará flojo del suroeste. Y lo más destacado del día, a continuación en titulares. Portanova Park invertirá más de 200.000 euros en mejorar el aparcamiento subterráneo del Inferniño. Las mejoras estarán listas en un mes y medio. El Concello de Ferrol saca a licitación las obras de rehabilitación del Ateneo con 3 meses de retraso. La inversión ronda el 1 millón de euros para recuperar este edificio del siglo XVIII. La muestra de teatro infantil de Narón se despide con más de 6.000 pequeños visitantes. 8 compañías participaron en esta iniciativa promovida por CaixaNova y el Concello. Hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy, dentro de media hora. Como hoy es jueves, ya saben, debate en el 31 con nuestra compañera María Terrassa. Hoy hablará con los sindicatos y empresarios acerca de la crisis. Estamos finalizando este año 2009 y, por cierto, el índice de desempleo ha aumentado durante el pasado mes de noviembre en cerca de más de 200 personas en nuestra comarca. Sindical. La parte sindical a través de la representación de los sindicatos Comisiones y UGT y también a parte empresarial nos hablará de la situación que atraviesa nuestra comarca. Nosotros regresamos mañana, ya lo saben, a las 9 de la noche. Pueden seguirnos también a través de nuestra página web en www.tvferrol.es y en nuestra sección de televisión a la carta, pues recuperar algunos de nuestros programas. Disfruten de lo que queda de la noche y nos vemos mañana. Buenas noches.